Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Tai Chi, especialmente dedicado a los centros de mayores del Distrito de Latina. Hoy vamos a ver un concepto del Tai Chi que se repite mucho, que es la calma dentro del movimiento. Y después veremos su contrapartida, el movimiento en la calma. La calma dentro del movimiento hace referencia a que nuestra mente tiene que estar calmada mientras que hacemos Tai Chi. No es exactamente Tai Chi Chi Kung, sino sería intentar vaciar la mente. Como estoy hablando, ahora evidentemente no es el caso. Y si pienso en los movimientos que vienen, tampoco está la mente en calma, porque al fin y al cabo, si estoy pensando, se está moviendo. El ejercicio básico para calmar la mente es este, el Zanjong. Así que cuanto más avancemos en este ejercicio, más podremos calmar la mente dentro de los movimientos de Tai Chi. Pero un paso intermedio para trabajarlo sería hacerlo en los movimientos de Chi Kung. Las 5 espaldas, los 8 brocados de jade, cojo un movimiento repetitivo que no tengo que pensar en él e intento hacerlo mecánicamente calmando la mente todo lo posible. Por lo tanto, no lo voy a juzgar. Podría ser con un movimiento de las 5 espaldas. Y poco a poco entraremos como en una especie de meditación mientras nos movemos. De ahí a llevarlo a pasos conocidos de la forma de Tai Chi es muy sencillo. Eso sí, os será más sencillo en los movimientos que más tengáis practicados. Como todos empezamos por la primera parte, esta es la sección de la forma que más conocemos, que menos tenemos que pensar en ella, y por lo tanto donde nos va a ser más fácil calmar la mente. Cuando hablamos del movimiento en la calma, cuando el trabajo es interno, pero externamente no se manifiesta, es decir, si yo vengo a hacer el Zanjong, y empiezo a prestar atención a mis sensaciones. Intento no dejar hueco mis pensamientos, y para eso hay distintas opciones. Una es imaginaros que estáis mirando un tren y lo que veis pasar son las ventanas, pero no os fijáis en el interior. Otra es como imaginarnos que damos un paso atrás
y nos observamos a nosotros mismos o a nosotras mismas desde fuera. Y ahí estoy pendiente de los cambios de luminosidad, de cómo flamea el pantalón al viento, de las sensaciones del aire en la piel y también de mis sensaciones internas. Me dejo colgar desde la coronilla hasta que el peso baja a los pies. Y como veis, hay calma en el cuerpo, calma en la mente, pero hay un cierto movimiento al estar pendiente de todas las cosas. Si esto me lo llevo al Tai Chi, el movimiento surge al abrir, cerrar, y el movimiento es calmado, pero el interior está lleno de cambios. Estos dos conceptos del Tai Chi no es que sean importantísimos o el culmen, son, por así decir, un nivel más que hay que alcanzar, junto con las aperturas, el mantenimiento de los cinco arcos, los cambios de yin, yang, la respiración, ¿vale? Son muchas cosas y esta es una más de ellas, pero poco a poco la vamos a poder ir incorporando a nuestra práctica. Insisto, antes que empecéis a trabajarla en la forma de Tai Chi, que sí, tendréis que hacerlo, empezad con movimientos de Qigong, en los que no tengamos que pensar y en los que podamos dejarnos llevar. Relajar la mente y luego en los que podamos jugar a abrir, cerrar, cambios de yin, yang, la respiración, sin que se note un cambio aparente externo. Y sobre todo, mucho zanjon. Espero que este vídeo de Todo Tai Chi os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo especialmente dedicado a los centros de mayores de Latina.